¿Qué? Así se hablaría. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un episodio de Crash Bandicoot Warped. Y vamos a continuar, vale, vamos a continuar con este grandísimo juego. Mirad, mirad, mirad esto, tío. Mirad esto, esto va a molar muchísimo, tío. Esto es el super torbellino este, o como se llame, que nos han dado. Que con él, y con un buen salto aquí, impulsándote, es que puedes volar prácticamente. Bueno, lo vamos a probar, vale, los niveles de hoy. El primero de todos no es ese de Telltale, es... Spixinator. Spixinator, más o menos, vale, más o menos. El jefe de este mundo es el Dr. Engine, que ya conocemos de anteriores Crash. Y lo vamos a ver ahora, nos lo van a presentar ahora. Pasan completamente. Sí, pasan completamente. Consigue la gema azul, ha dicho, con algo. No me he fijado muy bien el qué. Vale, esto no parece complicado. Hay dos caminos. Pues estamos bien, ¿sabes? Sí, ¿cuál es el camino? No sé cuál es el camino, vamos a ir por la derecha. Igual se puede ir por los dos lados. Ni idea. Vamos a ir por aquí. ¡Hombre! A ver, ¿este lo reventamos con el super torbellino o cómo? No sé si era necesario, pero bueno, no está de más. Vale. Esto lo pasamos sin problemas. Y aquí tenemos una TNT bastante interesante. Vale. Me he callado porque estaba ahí concentrado, la verdad. Checkpoint, checkpoint, esa plataforma que se nos va, no pasa nada. Vale. Sí, lo estaba viendo venir. Joder, ha desaparecido Crash, pensaba que iba a volver a salir ahí. Vale. Vale, me ha faltado un poco de salto doble, la verdad, ¿no? Esto no me gusta nada, ¿eh? Esto aquí no me gusta, no me gusta nada, tío. He muerto porque... Pues si caía ahí iba a morir, ¿no? O por lo menos creo que iba a morir. Estamos bien, ¿sabes? Mira, he usado eso. Igual se podía pasar más fácil. Pero yo ya la estaba liando demasiado, ¿vale? Da igual, mira, lo hemos pasado, ¿no? Lo importante era pasarlo, lo hemos pasado. ¿He muerto mil veces? Sí, he muerto mil veces. Bueno, espérate que esto va a estar interesante. Esto va a estar muy interesante. ¿Puedo llegar a pasar? ¿Puedo llegar a pasar por ahí? Vale, creo que era lo mejor que podía hacer, en serio. Vamos a esperar a que eso pase, eso va a reventar el nitro, ¿verdad? Sí, va a reventar el nitro, perfecto. Vale. Cuidado, que va a caer otro. ¡No! Vale, vale. Nadie ha visto eso, ¿vale? Me he equivocado, tío. Me he equivocado, le he dado la plancha. Y me podría haber caído eso de encima. Menos mal que no lo he hecho. Vale, por aquí podemos pasar sin problemas. Aquí, ¿veis? No me la quiero jugar porque sabía que aquí iba a haber TNT en algún sitio. ¿Por qué ha explotado la TNT? No, en serio, ¿por qué ha explotado la TNT? ¿Roto las cajas abajo? No. O por lo menos creía haber roto las cajas abajo. No sé. No sé, la verdad. Vale, a ver. A ver si medimos bien las distancias, que tampoco es tan complicado. Vale, activamos la TNT. Ahí hay unas vidas bastante interesantes que se van a quedar ahí, ¿verdad? Volvemos atrás. Ah, pues no. No se había activado la TNT. Ahora sí. Eso va a reventar y aquí tenemos lo de la gema azul esa de la que estábamos hablando antes. Esto lo pasamos sin problemas. Y este lo ¡este lo reventamos! ¿Habéis visto? ¡Estaba girando! ¡Estaba girando! ¡Estaba girando! Trofeo ganado. ¿Qué te da un trofeo? ¿Porque te engancho una momia de estas o qué? Pero, ¿la habéis visto? Ha sido un robo, ¿eh? Ha sido un robo, tío. Estaba girando, tío. Estaba girando. Pues nada, estamos bien, ¿sabes? Estamos muy bien, ¿sabes? A ver. Vamos a reventar esto. Ya no me da la vida.
Y me voy a ir de ahí porque paso. Paso ya, la verdad. No me fío, vamos a esperar. Vamos a ir con calma, tío, no hay prisa. Y ahora la momia, ¿qué? ¿Me va a enganchar otra vez? Porque estaba claramente girando, tío. ¡Pero, tío! ¡Pero lo veis! ¡Es que estoy girando! Me engancha cuando estoy girando, tío. Es asombroso. No, no me gusta nada este nivel, ¿eh? No me mola. No me mola nada este nivel con los pinchos esos que salen del suelo. Las momias ahora que no sé, tío, antes he reventado a las momias sin problema, la verdad. No sé por qué ahora no las reviento. En fin. Vamos a seguir. A ver la momia, tío. Me voy a alejar. No sé, tío. Podría haber hecho así desde el principio, pero no sé. Tenía la esperanza de reventarla girando, pues como había hecho antes, como he reventado las momias antes, vaya, no es que esté yo aquí diciendo ninguna tontería. No. Vale. Vale. Bien. Checkpoint. Y Akuaku. ¿Y esto qué es? No sé lo que es, pero... vale, tengo que saltar aquí, ¿verdad? Sí. Vale, esto es un caminito así fácil, ¿no? Digamos. Vale. Ahí tenemos el cristal, vale, tenemos el cristal y tenemos la bonificación. Vamos a pillarla. No vamos a ir para allá, venga. Uf, este nivel no me mola nada, tío. Vale, ya estoy viendo por ahí TNT, las planchas. Madre mía, va a ser interesante esto, ¿eh? Va a ser interesante esto, vale. No sé, empezó como demasiado fuerte, ¿no? Empezó demasiado fuerte reventando esas TNT. Vamos a activarlo, sí. Total, son cajas muy simples. Vale, vamos a reventar todo esto de aquí. Esta TNT va a reventar y va a reventar la vida, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿Revienta a través de estos bloques, tío? Joder. Y esto ahora va a ser interesante, sin duda. Vale. No, vale. 27 cajas de 28, me he dejado una caja. Pues vale, pues me he dejado una caja también, pues vale. No, vale. Vale. Perfecto. Vale, fuera la momia. Fuera la momia y por aquí vamos a pasar. Vale. Bueno, estos son los que te tiran cosas, ¿no? Los monos de los jarrones, ¿o qué? Ah, sí, ¿lo ves? Lo que no entiendo es por qué no se puede matar a este mono, tío. Te está jodiendo, te está tirando cosas intentando matarte y después no se le puede reventar. ¿En serio? Vale, reventamos todo eso y seguimos con el camino. No voy a conseguir todas las cajas del nivel porque me he dejado una en la bonificación, no sé dónde. Vale, ojo. Venga. Hostias. Vale. Uf, esto va a haber que activarlo. Y nos quedan 5 cajas. Pues vale. No sé qué 5 cajas nos han quedado, no nos vamos a engañar. Nos ha quedado una en la bonificación. Y las otras 4, la verdad, sinceramente, no sé cuáles han sido. Pero bueno, hemos completado el nivel, ¿vale? No se ha podido conseguir la gema de las cajas. Pues no se ha podido conseguir, tío. Ya la conseguiremos, ¿o no? ¡Vamos! Con el siguiente nivel, bye bye blimps. Bueno, nivel de avión. Nivel de avión, nivel aéreo. Vamos, pues vale. Invierto los controles del vehículo en el menú opciones. Vale. Disparo los dirigibles para derribarlos. Sí, ya, me imagino. Sí, me imagino que es lo que tenía que hacer. Vale, no estoy invertido. Vale. Vale, no estoy invertido. Estoy acostumbrado a que estoy invertido y no lo está. Podemos jugar igualmente sin que esté invertido. Vale, lo que pasa es que no estoy acostumbrado, claro. Vale, me dice que reviento los dirigibles, pero me están atacando. Vale, me han dado vida, no sé con qué. Con el globo, quizá. ¿Los globos me dan vida? No lo sé. Podría ser. ¿Puedo reventar a los aviones? Eso seguramente también pueda reventar a los aviones. Pero bueno, me voy a centrarme en los dirigibles, ¿no? Que es supuestamente lo que tengo que reventar. Vale. Vale, le he dado al avión ese.
Hostias, ese me ha dado bien, eh. Ese me ha dado bien, pero solo queda un dirigible. A ver, quiero darle a ese. Tío, estoy aquí que creo que está invertido, pero no está invertido. Vale. Estoy reventando todos los aviones, eh. En lo que me acerca al dirigible. Vale, dirigible destruido. Ya está. ¡Oh, joder! ¿Eh? Pensaba que después de esto iba a tener que reventar algo más, tío. No sé, me ha sabido poco. Vamos a jugarlo otra vez, tío. Vamos a jugarlo otra vez, ¿vale? Vamos a intentar conseguir las cajas. Creo que podemos conseguir las cajas, vaya. No parece un nivel complicado. No parece un nivel complicado. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Sí, sí, si muero, evidentemente no lo voy a repetir. ¡Hombre! ¿Qué pasa, crack? Vamos a encontrarnos. ¿Qué os parece? Uka y el Dr. Cortex quieren que te dé una lección. He hecho algunos cambios en mi mecanismo desde nuestro último encuentro. ¡Lárgate! ¡O te elimino! Pues muy bien. Muy bien, sí. Sí. Te voy a hacer mucho caso, sí. Le voy a hacer muchísimo caso. Vale, vamos a reventar las cajas. Vale, esto de aquí parece que es tiempo. Ah, bueno, claro, eso será para hacer el contrarreloj, imagino. Vale, voy a reventar las cajas. Tío, madre mía, cómo me han puesto en el momento, ¿no? Tío, es que me destrozan, ¿eh? A ver, la caja esa, le voy a dar a la caja. No sé si dándole al globo cuenta, ¿eh? Igual dándole al globo no cuenta la caja. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. A ver, voy a intentar darle la caja. Hostias, que la caja revienta, tío. Igual hay que darle las cajas, eh. Igual hay que darle las cajas. Bueno, vamos a hacer el nivel otra vez, ¿vale? Dándole a todas las cajas, tirando todos los globos que hay. Es imposible darle, tío. Una vez que le das al globo, ya la caja cae, tío. Vale, tiene que haber más, ¿no? Bueno, vamos a reventar esto. Pero no veo por ahí más cajas, tío. Vale, mira, aquí ha salido una. Tío, estos son bastante pesados, eh. Son bastante pesados, hay que decirlo. Vale, bueno, vamos a seguir reventando dirigibles. Habría reventado ese si lo hubiese pillado, ¿no? A ese sí que lo pillo. Vale, hay una caja. Vamos a reventar el dirigible, vamos a reventar la avioneta. Y... No le he dado a la caja al globo. Vale, este que no había rentado. ¿Queda alguna caja más? Yo no veo ninguna caja más, la verdad. Yo diría que no queda ninguna caja. Ahora bien, cuenta las cajas que han caído y que no he reventado, digamos. Pues no sé. Es la gran pregunta. De momento no tiene respuesta. No ha caído ese, no le he dado a ese. Están muy pesados, tío. Yo creo que estos son infinitos, hasta que terminas. Pero bueno, si los reventamos y nos los quitamos en medio, pues mejor. Vale, reventamos el último dirigible. Y ahí está, conseguimos la gema de las cajas, vale. Pues también contaba los globos, tío, perfecto. Perfecto, vale. Ha salido bien, tío. Era el objetivo, reventar todas las cajas. Y lo hemos conseguido. Vale, pues con esto podemos dar por finalizado el nivel aéreo, el nivel aquí de vuelos. Y... poco más, tío. Segundo nivel completado de este mundo. Quedan tres. Y por supuesto el doctor Enjin, que nos acaba de hablar, nos acaba de contar un poco su vida. Y nada, tío, vemos ahí, nivel acuático. Bueno, va a ser un episodio interesante el siguiente, seguro. Lo vamos a dejar por aquí, vale, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.